Gente, transmisión directa de Twitch, vamos con Silverio Sings, el iluminado. Por acá, bueno, un electropunk, dice, por lo que veo ahí. Por acá, con miedo de darme con esto. Ustedes saben que yo soy sincero, puro con la música que me recomiendan. No estoy para caretear ni quedar bien con nadie. Mi sensación es real y demás. Pero vamos a ver qué onda. Ya estoy viendo el chabón en paños melones, así que tampoco voy a andar prejugando eso. Estoy para lo musical, así que a darle play, gente. Esa tampoco. A ver si esta sí. Bien, esta menos. Esta tampoco. ¿Qué? ¿Traen prisa o qué? Esa menos. Esa ya la toqué. Esa no me gusta. Ya noto que es un personaje divino. Se arma el pogo. Unas buenas trompadas ahí. Uy, como se ve. Se sacó el short a la vieja. Las pelotas de Tarzán. Se tendrán que arrancar dinero de unidad. Todo, sí, pero el público se reprende, boludo. Es una sensación extraña. Noto su manera de joder. Banco fuerte su actitud. Ahí lo habrá agarrado eso. Ojo, ¿Qué pasó ahí? Queremos el bar, El iluminado. ¿Y a ti qué te interesa si no es para ti, cabrón? Bueno, Es una sensación extraña escucharlo, visualizarlo. Un toque más que nada, supongo que será como su personaje, así como bizarro. Pero ha tenido un buen inicio, ¿no? Y también marca esa manera de joder, ¿no? Esa no, esa ya la toqué. Es como que me gusta en realidad. Estaba esperando sinceramente algo peor claramente. Y no me disgusta, claramente. Noto su manera así como de joder, noto también ese humor y es compartido sobre todo. Me gusta también que es un público que se prende a esa joda sobre todo, ¿no? No es que tampoco es una canción como para hacer un poco, como hemos visto con otras canciones de rock, ya sea de cualquier país, Chile, Argentina, México. Pero el público se prende y el tipo contagia esa onda, ¿no? Así que realmente esperaba algo peor y me gustó conocerlo. No sé si la volvería a escuchar, si soy sincero. Pero sí noto que es como para ver una vez o cada tanto y cagarse de risa en esencia y lo que es el tipo, ¿no? Pareció muy bueno realmente, muy bueno. Sinceramente esperaba algo peor realmente, ¿eh? No tengo nada más que decir, amigos. Me encantó conocer a Silverio y la canción Iluminado, y bueno, me gusta también esa energía del público y su personaje como bizarro y cómico, ¿no? Les mando un fuerte abrazo, amigos, recuerden suscribirse, darle like si les gustó y nos vemos en la próxima reacción. Chao, chao.